Okay. Vale, chicos, seguimos aquí. A ver, parece que la familia. A ver, esperar. Esperar un ratito. A ver, estoy intentando buscar algo aquí. Esperar un rato. Joder, cállate de una puta vez, no hables. Lo siento. A ver, parece que la familia de Ruslan desde Guinea quiere desmentir toda esta. Esta noticia, todas estas cosas que están pasando, ¿vale? A ver si se conecta a Paz otra vez desde la otra cuenta. A ver si se conecta a Paz desde la otra cuenta. A ver, ¿alguna otra persona que quiere meterse al directo, ¿vale? Y que dé su opinión sobre el Clash of Gladys. Y una cosa que quede claro, aquí nadie está atacando a Gladys, ¿vale? Simplemente like, estamos opinando sobre lo que ha pasado en general. Nadie ataca a nadie aquí, ¿vale? Que Gladys está soltera, puede hacer y deshacer lo que quiere y como quiere hacerlo, ¿vale? Pero tampoco no podemos librarnos de dar nuestra humilde opinión también. Así que. Pero nadie la está atacando, ¿vale? Para que quede claro, para que quede claro, aquí nadie está atacando a nadie. Simplemente estamos poniendo en antecedentes que eso de atacar a una persona. Eso de atacar a una persona por ser extranjera y venir a un país diferente a casarse, tampoco es buena idea que se la esté atacando ni cosas de esas. ¿Sabéis? No está bien. Porque si es que ella tuvo un lío con Ruslan, supuestamente que tuvo el lío con Ruslan y toda la cosa, yo no sé qué tiene que ver la mujer de este hombre ahí. ¿Sabes? La gente puede hacer lo que quiere siempre. Hablar mal, hablar bien, pero dicen siempre lo que quieren. Que aquí sí hay libertad de expresión. Y vuelven con la misma pregunta de siempre, ¿quién es la amante? Se supone que la amante es Gladys, ¿vale? Una chica que se llama Gladys. A ver, sí, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Tenemos un audio del representante de Ruslan, a ver si vais a lograr escuchar el audio, lo voy a poner ahora, ya que todavía no hay preguntas, ni nadie quiere meterse al directo. A ver. En estos momentos estoy viendo un director que se está haciendo en Ecuatibi. ¿Podéis escuchar? Sobre este caso que se ha estado cociendo hace unos días sobre A la ver. ruptura y la ruptura de él y su mujer. ¿Escucháis algo? Yo lo que quiero que entiendan es que yo soy amigo de la familia, amigo de la pareja, mejor dicho. Y es que lo que me extraña es que ellos Decidme si están bien, escucháis están algo. tan bien, están tan bien, y la gente pasa el tiempo inventando cosas que no son ciertas. Piden que una chica esté embarazada. ¿Quién esté embarazada? Aquí nadie esté embarazada. La misma Gladys supuestamente se habrá conectado. Y lleva desmintiéndolo desde hace días que la dejen en paz y dejen de inventar cosas a su nombre. Aquí nadie está embarazada. Alguien en su buen estado, en su buen estado de cuarentena, ha inventado esto, al igual que se inventaron muchas más cosas en esa cuenta que se está publicando, se está calumniando a la gente. Ahí se ha hablado de Tata, de Cano, se ha hablado de mucha gente, ¿sabes? Ahora se está hablando de. Y todo eso son mentiras. Mentiras, porque si se sabe que hay una persona embarazada, Gladys está ahora no conectada. Y está desmintiendo que no esté embarazada. Yo creo que a una persona embarazada diría lo contrario. Ella está conectada. Y que la gente deje de inventar cosas. No sé por qué la gente está mala inventando cosas para luego
o sea que solo por placer. Aquí nadie le ha puesto cuernos a nadie y no sé por qué la gente está mala. Unos están comentando, insultando incluso, ofendiendo a la mujer de Roslán, otros insultando a la supuesta embarazada, pero lo menos que hacen es intentar confirmar que la información es cierta o mentira. Es que me duele la situación de este país, no sé dónde vamos a ir a parar. No sé dónde vamos a ir a parar. Que dejen de inventar. Hoy, ayer se estaba hablando de un tal, y hoy se está hablando de Roland, mañana de quién se va a hablar, porque se mete de la vida de la gente. Dejar a la gente en paz, señores. Así no se puede vivir. Y la gente que habla sin información, sin una base de información, también son, yo le voy a decir que son gente un poco, yo no sé, no quiero ofender a nadie, pero antes de publicar o hablar sobre una publicación que se ha hecho, que se pruebe la veracidad de las cosas, porque ahora mismo la supuesta embarazada o la afectada supuestamente está en línea y confirmaría que está embarazada, pero está diciendo que no está embarazada. Ay, lo siento, esperar, se me ha parado. Esperar. Vamos a ponerlo otra vez donde estaba. Creo que es aquí. A ver. Afectada supuestamente está en línea, sí, y confirmaría que está embarazada, pero está diciendo que no está embarazada y lleva diciéndolo hace días. Y la gente sigue ahí. Así que hay que ser serios, con las cosas, porque uno puede meter las narices, meter las narices en la vida de otra. Imagínate que el día de mañana eres tú, o es tu hermano, o es tu tal, vamos. Así no se puede meter las narices en la vida de la gente. Así no, eso es una falta de respeto hacia Ruslan, hacia su mujer, hacia la otra persona que la imputan de estar embarazada. Es una falta de respeto a este país. Dice que Ruslan se unió. Ese invento mucha gente lo habrá visto internacionalmente, vamos. ¿Qué dirán de nuestro país? ¿Dónde vamos a parar con este tipo de cosas? Es que esto es increíble. Ok, pues esto es lo que ha enviado a... ¿cómo se dice? El representante de Ruslan. O sea que... quiere inventar la historia antes. Desde que la amiga ya va a escribir. Que no sé quién está embarazada. Y que no sé qué bolsa de Gucci, no sé qué diva. ¿Quién ha inventado la historia? Esa es mi pregunta antes. ¿Quién ha inventado la historia? ¿Podéis responder, por favor? ¿Sabéis? Y bueno, por lo visto, nuestras fuentes hemos indicado en plan... bueno, fuentes cercanas a la familia ha desmentido todo. ¿Han desmentido todo? Que esto es mentira. Porque tú no puedes ir a escribir a la mujer de una persona. No, que si tú te crees muy diva y te ponen los cuernos y tu marido ha embarazado a mi amiga. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. De hecho, aquí en un momento hemos insultado a nadie. Simplemente aquí cada uno ha dado su punto de vista y ya está. No se ha insultado ni a la Gladys, ni a Ruslan, ni a la senegalesa. No, si es que no hay que insultar a nadie, la verdad, ¿vale? Pero es que simplemente si una cosa si una cosa se ve mal, es normal que la gente dé su punto de vista y su opinión. Porque de no ser que la amiga ha escrito esto, este tema no estaría pasando ahora mismo, digo yo. No sé si soy yo la loca. La página ha inventado todo, porque aquí no se manifiesta quién ha enviado el... El tema es en que Equa Urban TV o Equa Entertainment no inventa nunca nada. Nunca, no inventamos nada. Y que cuando todo lo que decimos, sí, tenemos pruebas siempre, y todo lo que decimos de una u otra manera aparece. Eso es lo bueno de esta plataforma, ¿sabéis? Aquí no inventamos historias ni ponemos a la gente en polémica, ¿no? No hacemos vale, eso. Eso es ser metiche, vale. Dicen que no, que eso es ser metiches. En plan, somos metiches, vale. ¿Será que tú también eres metiche porque estás viendo y escuchando lo que estamos diciendo, digo yo? Ya, a ver, creo que también tengo una supuesta, vale, no supuesta, tengo un audio, creo que es de representante y Gladys o algo así. Y cuando tenga toda la conversación, todos los audios, os lo voy a poner. Eso lo pones para que lo para que ver. Veáis que aquí no nos inventamos historias, no. Y donde la conversación donde está mamita respondiendo en plan, ¿por qué me tenéis que venir a decir a mí que no sé qué?
Obviamente, como yo soy la mujer de esta persona, por eso me ha venido a decir como la mujer para que yo sepa que voy a tener un bebé. ¿Sabéis? O sea, otro bebé. O sea, ella ahí respondiéndolo con la gracia, en plan, tu amiga no puede venir, no sé qué, ¿sabes? No. Es que es normal. No podéis andar diciendo esas cosas. Y la captura sale el Instagram de mamita y de la otra persona que la ha escrito. Está. La conversación está. A ver, os voy a poner ese audio que acaba de que tengo aquí, ¿vale? Que te acabo de enviar, okay. Sí, a ver, voy a poner el audio. Escuchar. Abrir las bocas, Ahora voy a ser padre. Ay, sí, de tu hijo fantasma, el hijo del Espíritu Santo. Ay, madre mía, ¿cómo miente la gente? Oh. Ya, entonces que cuando algo te llega prevenido, más que es una mentira, te pilla así. Te pillas. ¿Habéis escuchado el audio? ¿Habéis Más escuchado el audio, no? ¿Veis aquí en plan? No, ahí se corta, ahí termina, no es largo, son 37 segundos. ¿Veis? Gladys dice que no está embarazada, que el hijo es del Espíritu Santo. Si es que yo no puedo con vosotras. El tema está en que dice que no está embarazada del Espíritu Santo. Muy bien. Pero, ¿dónde la amiga saca la información esa de que está embarazada? Y si no está embarazada, ¿por qué la gente va a atacar a la mujer del hombre? Que ataquen al hombre, que él es quien estaba con Gladys, o supuestamente que ha estado con Gladys, que eso tampoco lo podemos afirmar porque yo no hemos visto ninguna foto que Gladys está con Ruslan, no hemos visto ningún video, no hemos visto nada. Ese es el tema de que cuando una persona quiere hacer pública una cosa, no la puedes hacer solamente con palabras, ¿sabes? Hay que mostrar evidencias, es importante, porque si no, no pregunta se te del va a nombre de la creer. amiga. Nosotros no podemos revelar el nombre de la amiga, digo yo. No, eso ya es cosa de Gladys y de las otras personas, porque yo lo que no me cabe en la cabeza es hasta ahora es como que se quiere hacer la loca, like, como que no sabe, no sabía de la conversación o del mensaje, supuesto mensaje. A ver. Ah, sí, esto, ¿por qué subimos los directos? Es un defecto que tiene Instagram, la nueva actualización, que en vez de hacer que lo publiquemos, hace que lo pongamos en el muro directamente. En vez de los stories, va en los muros, no sé por qué. Pero vamos a buscar una solución a eso. Vale, ¿alguna pregunta más Sí, que te haya venido a a ver? ver. Queremos saber si la Gladys es amante de Ruslan antes. Ayuda. A ver, queremos saber si la Gladys es amante de Ruslan. Pero si ya lo hemos dicho aquí, ¿qué más queréis? No. No es su amante. No escuché que todo eso está inventado. Todo eso está inventado. Ahí no hay ningún amante. Que las fuentes más cercanas a Ruslan dicen que desmienten todo, que no hay ni un Sí, que esto es amante, no hay ni una mentira. embarazada, no hay ni una Gladys, por decirlo de una manera. Antes habláis con incógnitas, ¿vale? Algo. No, no hay ninguna Dígeme. incógnita aquí. Dice, ¿estáis seguras que la que escribió a la mujer es la amiga de... No lo hemos dicho nosotras, no escucháis, no escucháis, no lo hemos dicho nosotras. La conversación está ahí. La conversación está Para la gente que quiere en... saber más sobre la amiga y todo lo que se haya dicho, iros a la página, ¿cómo era? Gossip, Equagoship o ¿no? algo así, EG Gossip o Gossip. algo así. Pues os Sí, van a dar que... toda la información ya que lo han subido Si y es que no queda nosotros la hablamos información... desde ahí. Sí, vais a ver el screenshot que tienen ahí de la conversación de mamita y esta chica. ¿Sabes? Y el tema, aquí está la incógnita, que a mí también me está dando el tarará. El tema está en que, lo siento, el tema está en que, ¿no ves que es mucha casualidad? Digamos que no es Gladys, hay otra chica. ¿Por qué precisamente a Gladys que ponen? En plan de que van a comparar mamita a Gladys, no sé qué. Dice que era otra chica, voy a empezar a esa chica, no a Gladys. ¿Sabéis qué os digo? Entonces... No, no, sí, es la amiga de Gladys, se dice ahí en la conversación. Iros a ver esa conversación, lo vais a ver y vais a entender muchas cosas. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Dice Añambe, en realidad Gladys está embarazada, en realidad ¿Habláis por habláis por hablar? hablar.
En realidad, que a ver, voy a, tengo que leer esto, esto sí. A Hablo, ver. espero hablar. En realidad, esta cuarentena nos afecta. A ver, yo creo que aquí quien está escribiendo ahora mismo. Anyway, da igual. No hablamos por hablar. Acabéis de ver que yo he subido, os he mostrado audios de una fuente cercana de Ruslan. No nos vamos a poner aquí a cotorear. Esto es una plataforma de información. No cotoreamos sin prueba. Nunca. ¿Vale? Todo lo que decimos tarde o temprano, tenemos evidencias, una prueba, algo que mostrar. ¿Sabéis? No hablamos por hablar. Y de no ser Gladys, no estaría hablando ahora mismo en ese audio de que hijo fantasma o no sé qué fantasma o hijo del Espíritu Santo. No nos lo hemos inventado nosotras. Estas palabras son de Gladys, no nuestras. O sea que, vamos. Hombre. Hombre, es que siempre lo he dicho aquí, cuando venimos a hablar no estamos hablando aquí No porque damos a la tenemos lengua, boca, no. hablamos porque tenemos pruebas y no sé, es lo que no entendéis, que no somos como otras páginas que se habla porque sí, aquí hablamos porque tenemos pruebas, os hemos puesto dos pruebas evidentes y no sé qué más queréis, la prueba de Gladys, o representante de Gladys y de representante de Ruslan. Gladys no tiene representante. Diré yo. Hombre, si no ha enviado yo la A una, pues ver, habrá enviado aquí su dice, representante. no tenéis vida propia, tenemos vida propia, de hecho nuestra vida es parte de esto, dar información, tanto como mía y suya. Todo esto que estamos haciendo forma parte de nuestra vida. Y desde que tú expongas tu vida, lo vamos a contar. Ajá. Ah, es la de un make-up. Yo no pongo make-up o algo así. Make-up, la que tengo Beautiful. eso. Tiene Bueno, en vida fin, propia, que sí, ese tenemos tema no vida. lo tratamos. Ya. ¿Dónde hab vale, hay algo, alguna otra pregunta? Ah, mira, parece que aquí ahí está la chica, tía, no sé. Susana María 97. En la conversación pone que soy la amiga de Gladys. Ah, entonces Ahí has sido tú pone la que ha ido a escribir el mensaje, ¿no? La que ha de que enviado alguien el está audio. embarazada. Pues mira, la conversación pone que soy la amiga de Gladys. Ahí no pone Gladys, pone, te preguntan, ¿por qué tu amiga te tiene que mandar que la vengas a escribir? Eso es lo que pone oh my God, tengo las conversaciones muy lejos de mi computadora ahora mismo. En la conversación pone, ¿por qué tu Exponerla. amiga, ella misma no puede venir? Sí, pone, ¿por qué tu amiga no, ella misma no puede venir y vienes tú a hablar por ella? A ver, voy a buscar la conversación si la tengo Sí, tía, aquí. tienes la computadora cerca, míralo a ver si lo pillas por ahí, Sí, es que ¿vale? no tengo nada el WhatsApp en mi móvil. En la Ah, computadora. es claro, la computadora. A no ser que salga del directo y vuelva a entrar. A ver, dicen, habéis empezado insultando, no hay que insultar a Gladys. Hemos empezado dando nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra, tanto como de Maripaz y como mía. A ver, Nada nadie ha más. dicho aquí que Nadie ha Gladys dicho es una nada, guarra, puta, lo ni que sea nada. que queráis que haya dicho. Aquí se ha dado punto de opiniones diferentes, igual que vosotros podéis dar, y ya está, y punto. Sí. Quien lo quiera tomar tan personal y es asunto de De, cada el uno, tema, porque sí, aquí es que, o hemos sea, dado. el tema estamos diciendo que Gladys es soltera, ¿no? Sí, ella puede hacer lo que quiere con su, ¿sabes? Pero desde que tú no respetas a otra mujer, eso no te hace a ti mejor mujer tampoco. Dicen que cómo Va. se escribe Ichigo, sí. Pues eje Barabaja. para baja G de gato O S S I SS. eso es. ¿Sabéis? A ver. Todo eso es montaje. La habéis insultado, ¿vale? ¿Qué pasa? En fin, chico, la de Nadie ha abajo. insultado a nadie, estamos dando nuestro punto de vista, no lo voy a volver a explicar más. Yo puedo opinar sobre un hombre casado y que una mujer esté con un hombre casado. Sí, yo lo puedo opinar. Que lo lógico que estás con un hombre Ah, mira, casado. la misma chica o la misma Susana que he escrito antes dice, soy su amiga. Eboañu, Ebor, bueno, sí, en fin. Pues Vale, eso. gracias. Entonces, Yo también te quiero. ¿por qué lo estás negando? Entonces eres su amiga, digo yo, en fin, mira. Parece aquí que estamos hablando porque sí. A ver, dice, Ya la cuarentena que subió. Eso puedo ves. enviar tu La foto y cuenta que decir. subió eso, no, pone Sí. cuenta. Cuenta que Ah, la subió, cuenta que subió eso. puede enviar tu foto y decir esa es puta y lo van a subir. Ah, bueno. Bueno, y vas, y vale, si van a subir que soy puta, voy y lo desmiento. Por eso Es que quiero que eso es lo lógico, ¿sabes? desmientas, no digo yo. Van, dicen, esa chica es una prostituta, no sé qué, no sé qué. Tú vas y dices, mira, lo siento mucho. Pero yo sé que queréis que sea puta, pero no puedo ser puta. ¿Sabes? Desde que una persona no te ha visto puteando, no puede venir a decirte si tú eres puta o no. Punto. Ya está. Vais a comer oxígeno. Sí, Oye, que está haciendo gracia este vídeo.
lo han pagado. Ajá. La amiga de Gladys que ha escrito el mensaje se llama Aitana. No, Anita, se llama Anita, Anita. Se llama Anita. Instagram, ATTDIAMOND. Damon. Bueno, pues ya podéis ir a buscar el Instagram de la supuesta amiga que ha escrito, ¿ves? Está aquí dando ya, es que va saliendo cada vez más información. Eso es lo importante, ¿sabéis? Que al menos veis que no. Damos información es que no de verdad. Mira, ahí tenéis a la gente que preguntaba por la amiga, ahí tenéis a la amiga. Es que están saliendo varias amigas. Es el caso, me están confundiendo. Están saliendo varias amigas. Primero sale la Sandra, ¿no? Ha sido la que puso. Ahí pone que lo ha escrito, no sé qué. Y luego viene la otra, la Barbie Gial, está el 94. La amiga Gladys que ha escrito el mensaje se llama Anita. Instagram, ya. En fin. Ya. Entonces lo es cierto, a ver, que pone... la Gladys es amante de Ruslan. No. No. No es cierto. No es cierto. Lo negativo. Rotundamente. Negativo. Los van a dar. Vale. Es que las pero amigas si están Rulán tiene... aquí todo. Dice, pero si Rulán tiene muchas amantes, tal vez es otra tal chica. Es otra. ¿Por qué os centráis en la Gladys? Pues porque la Gladys... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no queréis ser lógicos? Ese es el tema. Lógica. De no ser Gladys, no se compararía a Gladys y Mamita. Y Gladys tiene que estar dando explicaciones. De que ella da explicaciones, es porque es ella. ¿Sabéis? Tampoco hay mucho misterio en eso, digo yo. Ay, madre, amacho my tía. ¿Sabéis? Así que es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Ruslan tiene... ¿Conoces algún amante de Ruslan? La que ha escrito eso. Yo, amante de Ruslan. Si yo ni sabía que tenía amantes. No, si es que yo sepa que tiene amantes. ¿Qué tiene? De la familia desmiente todo, que Ruslan no tiene amantes, no ha estado con Gladys, no hay ningún embarazo. Es que no. Si es que Gladys ella me dice que espíritu, embarazo de Espíritu Santo, o sea que ella es la Virgen María. Lo siento. Señora, no es Gladys, Gladys no tiene nada que ver. Pero es que aquí está saliendo el nombre de Gladys, yeah. Entonces... Unos que dicen que sí, otros que dicen que no, unos que dicen a ver, que dicen que Gladys mal. Es... A ver, esperar, voy a buscar... se me olvida su nombre, ¿vale? No me lo creo porque no sube vídeos actuales. se llama Gladys Débora. Se llama Gladys Débora. Eso hemos dicho, que venga la Gladys a desmentir, que le damos aquí espacio a que se meta en la página y que diga todo lo que se está hablando de mí o sobre mí no es verdad. Y punto, pelota. Ya. A ver, dice esta, ¿por qué habláis de algo que no estáis seguros? Si estamos, lo estamos diciendo, estamos seguros de lo que estamos diciendo. Si ya hemos pasado aquí audios y toda la cosa, ¿qué seguridad más queréis? ¿O qué seguridad más? No sé. ¿Qué seguridad más? Estamos seguros de lo que decimos. Que si ve a la mujer, habéis estáis en el extranjero de paso. ¿Qué pasa? ¿Que se nos está amenazando aquí o qué? Madre mía. Pero bueno, no le temo al enemigo. Las pruebas que habéis puesto aquí no nos convencen, ¿vale? ¿Qué pruebas más queréis? En todo caso, os estamos informando al menos con argumentos y con pruebas, ¿vale? A partir de ahí todo bien. Aquí quien tiene que mostrar alguna prueba o algo, no creo que seamos nosotros, no estamos embarazadas. Hay otra pregunta, porque esa como que no... Como dices con ironía. ¿Qué ironía? Queremos y queremos. ¿Por qué pasas la pregunta de... Dice, tía, eso dice, no puede ser mamita la que ha hecho todo esto. Mamita, ¿para qué? Yo no creo que esta chica tiene tiempo para hacer esas cosas, tío. A ver, tiempo tendrá, pero ¿qué gana ella? Si es que aparte nunca la he visto. Es ridículo, digo yo. Sí, no tiene sentido porque es su vida y ya no lo puede destruir ella misma, ¿sabes? Y aparte, esta chica nunca la he visto en plan como metida en ningún meollo por internet. Esa es la primera vez que veo esto. ¿Sabes? Es la primera vez. Yo no creo que mamita salga a decir a poder... No lo veo. Esto nos estáis engañando, eso no cuela.
eso es verdad, que tiene tiempo. Dice una, tiene más tiempo que todas porque no trabaja ni hace nada. Eso también es verdad. A ver, mira. A ver. ¿Estáis? Vale. Ajá. Sí, lo leo yo. Sí. Estáis atacando a la menos indicada mientras la que está embarazada vive en Madrid centro. Ah. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes fotos? Puedes enviar la información aquí, a la página. Te dejamos aquí un huequito y ya nos dices. Y también nos expones el tema. Y así informamos a la gente. Yo, Gurinda, ¿dónde? Si tienes alguna foto o algo, no nos vendría mal, ¿sabes? Pero queremos que la noticia esté, ¿sabéis? Ahí. Pone aquí una que ambulaba aquí en España antes de ser la mujer de Russo. En fin, esos temas. Eso no lo sabemos. ¿Por qué mamita dio una bofetada a Gladys en la conferencia? Yo estuve, no lo entiendo. Oye, el tal Oscar este tiene tanta información. Oscar, tienes mucha información. Después de todo eso te hablo. O escríbenos. ¿Sabes qué te digo? Escríbenos y danos la información que nos quieres dar. Dánosla bien, ¿sabes? Mira, quien quiera enviar una información o algo para que hablemos en Trapitos al Sol, podéis escribir a la página, pero siempre con evidencias, pruebas, vídeo, algo, ¿vale? No queremos información sin más, ¿vale? Queremos, si vais a enviar información, con pruebas. Ya que somos buenas, o sea, indagando en fuentes, pues que lo hagamos nosotras mismas. Vale, dicen, ¿creéis que Gladys está bajo amenazas para no hablar? Eso yo no sé, no creo. O sea, no podríamos confirmar ni nada. Sí, a ver, una cosa. Yo no creo que una persona que esté bajo amenaza hablaría riéndose como está hablando en el audio. Digo, yo no sé. A no ser que sea muy buena actriz, porque ahí no se la ve como que está muy bajo amenaza. ¿Sabéis? Desde que quizás estaba nerviosa o gritaba o algo, diríamos quizás. Pero se la ve ahí riendo como que riéndose de la situación. Incluso dice que la han dejado por un mal, en un mal, ¿cómo se dice? En un mal lugar en todo esto. ¿Sabes? Y lo de la bofetada, necesito más información, por favor. Ya te digo. Y yo, han dicho que ya no es la amante, next. Ok. Ya, a ver. No tenéis nada mejor que hacer. Sí, es esto. Lo mejor que podemos hacer, informaros. ¿Es poco? ¿Eso, ¿te parece nada? Eso es poco. ¿Sabes lo que es ponerte ahí a hablar, contar la vida de la gente, para que tú estés ahí viéndolo? Y te enteres. Alimentándote, porque tú te estás alimentando. No me vas a decir que tú ahí no te alimentas, porque si no ya te hubiese expirado. Eso es, y sabemos cómo funciona. Bueno, eso es como Sálvame Naranja o Sálvame el Limón. Una cosa, si alguien se quiere unir al directo, que deje su comentario, ¿vale? Y va a salir Maripaso, salgo yo y se une. Gladys últimamente no publica. Eso solamente lo puede responder Gladys. Eso no lo sabemos. No hemos hablado con Gladys para que nos explique. ¿Será? Ahí lo dejo. Pues no lo sabemos. Eso es eso, no lo sabemos. Ella es quien tiene que ella es quien tiene que puede responder. Los que no estábamos, claro, los que no estabais actualizados, pues estamos aquí para actualizaros, ¿no? Pues ya está. Bombi, porfa, entra. Sois presumidas, hombre. ¿Alguien quiere entrar? Que deje su comentario. Vamos a salir una de nosotras y va a entrar. Claro. Vais a atacar a Gladys porque a ella sí podéis. Aquí no estamos atacando a nadie. Sí. ¿Por qué la gente no entiende eso? Es que no os enteráis que aquí no estamos atacando a nadie. Que estamos diciendo que si hay una supuesta embarazada o hay un supuesto embarazo, pues que se manifieste. Que si se tiene que hacer cargo, pues se va a hacer cargo. Pero que la familia... desmiente. O la familia más cercana que está, que ha desmentido todo, que no hay nada. Antes, ¿quién es Gladys? Ay, eso de estar ahí hablando de lo mismo es como que, qué horror. A ver, una cosa, resumen. La gente que se acaba de incorporar está haciendo tantas preguntas. El tema está en que... a ver. Nadie ataca a nadie. El tema, yo cuando se estaba hablando aquí de tema de Gladys y no sé qué, yo he dado mi opinión que una mujer que se lía con un hombre casado, eso no la hace mejor mujer.
ni la hace buena mujer. Si tú te estás liando con un hombre casado, cierra tu boca, no andes contando cosas. Porque como tú lo cuentas a tu mejor amiga tiene otra mejor amiga que lo va a contar, otra mejor amiga lo vaya a contar, y esa historia ya ha ido. No digas que no porque es mi mejor amiga, no. Yo siempre lo que he dicho que eso no te hace ser mi mejor mujer. Y ese hombre no va a dejar a su mujer para venir a casarse contigo. No me he referido a Gladys en ningún momento. Hablo de mujeres y hombres casados en general. ¿Sabes? Desde que ya digo que si Gladys es una no sé qué, no. Yo no he insultado a Gladys. No, Así claro, eso que. te estoy diciendo, que aquí no se ha insultado No a se insulta a nadie. nadie. Mi opinión ya está. Y aquí no somos para atacar a nadie. A ¿Sabes? Si ver, alguien. hemos dicho que si es, si en, en el caso de que se haya metido con Ruslan o se haya metido con un hombre casado, pues venga, vale, te vas a meter con un hombre casado, vale, que todo bien hasta ahí, pero si te metes con un hombre casado, hazlo bien y no tienes por qué ir comentándolo a la gente, porque tu mejor amiga, como acaba de decir mi compañera, tu mejor amiga tiene otra mejor amiga y ya Sí. definitivamente, que de ahí se va hablando. Es que es Él está así. diciendo que no está embarazada y no la creéis, porque, pero si no No. estamos. Ay. Deja. Next. Esto sí, next. Esto sí, Next, next. next. El embarazo lleva un sello para del Ah, padre. vale, voy a responder eso. ¿Me dejas responder eso? Espera. ¿Por qué a Vale. Gladys que atacáis y el infiel? A ver, El una infierno que cosa. respondéis. Eso lo ha escrito Dul. ¿Quién? Dulce chocolate. Chocolata. Madre Sí, mía, chocolata. chocolata. Chocolata, no Chocolata. chocolata. En fin, esos nombres que la gente se pone. A ver, yo digo siempre, a ver, aquí Gladys, yo he dicho en principio que Gladys está soltera, ¿vale? Pero también tiene culpa. Simplemente por fallar a otra mujer. Fallar a otra mujer. Pero, en el supuesto caso que Rulán se haya liado con ella o no. A Ruslan ver. también tiene más culpa, ¿sabes? Por dejar que otra persona se meta en su relación. ¿Sabes qué te digo? Yo no voy a def no defiendo a Ruslan. O La sea, no gente defiendo al infa. mentira. Que fuentes dicen que eso, todo eso es mentira, que no existe Gladys, no existe ni un embarazo y punto. Eso Ya. dice. Es que la familia lo dice. A ver, si eres infiel, eres infiel. De que tú dejes que una persona se meta, eres infiel. Así que. Tanto como la mujer y como el otro, si es que sea cualquier hombre que sea, si ha pasado, los dos tienen culpa. Aquí no hay nadie que sea libre. Tienes problemas con todo, ¿eh? Vale, ¿alguna otra pregunta? A ¿Qué? ver, dice, si se lía con un hombre casado, eso lo hace poca mujer. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pone Lu? Ahí, Lu ¿ahí qué? Aitana, Aitana. ¿Tú qué piensas, Lu Aitana? ¿Tú qué piensas? Tanto que hablamos de igualdad de género, igualdad de derecho, igualdad de no sé qué, igualdad de no sé qué, que entre las Han dicho. mujeres nos hagamos esto. Si vas a comer a un hombre casado, cómelo en silencio, cállate. Porque eres un amante, no eres nada. Que No el eres tal nada. luchador o lo que sea que vuelva a reenviar el mensaje que ha enviado, porque no lo veo. Que han dicho que leamos arriba al tal luchador, pero es que no lo Es encuentro. que envíen las Tanto. preguntas en los sitios normales. A ver. Dice, ¿acaso Black Mambita es su hermana? Vale, ya que no es su hermana, pues va. Sí, mira, es que aquí se está comentando cosas que no tienen nada que ver, en fin. Sí, no es su hermana, no le tienen que respetar, que es, o sea, que es ¿Qué es libre una de mujer? apoyarse a quien sea, vale, está bien. A ver, Pero si el tema no es que sea su hermana o no, el tema está en que no es su hermana, muy bien, pero es un hombre casado. dice el luchador, ¿quién coño es Gladys? Habla las cosas bien. A buenas horas te Dice, ya hemos conecto. dicho aquí quién es Gladys, quién es tal, quién lo otro. Dice que sin Familiar. amante no hay vida, sinceramente. De amantes no hay Pero vidas. pues vivan esas amantes, viva esas amantes. Abogadas de los infieles. Yo me Madre imagino. mía. Oye, no sería nada malo, ¿eh? Cobrarías bien, digo yo, en tu caso. Dice, Gladys está mintiendo, le está imputando el niño a Rusia. Es que Gladys tiene acaba. cada información. Gladys dice que no está embarazada, so. No está embarazada. Gente que dice que no está, gente que dice que está, gente que dice que. Es que aquí hay de todo, tan, tan, Yo tan. sigo diciendo lo mismo, que tanto como el hombre o la mujer, todo. Ay. Se me da la vuelta la cámara. Dice, hay que comer a hombres casados siempre y cuando no son maridos de familiares o amigas. A Sí, ver, pero que sí, creo que lo ha hay puesto gente que Estefano, sí. ¿no? Si Sí, mal no sí. veo.
Vale. A ver, Estefano, si yo no digo, eso no está mal. Tenemos claro ¿Cómo que que no sí. está mal, hay que comer a nadie? Escúchame. Yo digo que está bien, ¿no? Te puedes liar con quien tú quieras, es normal. Sí, No es claro. de tu hermana, no es de tu amiga, no sé qué. Muy bien hasta ahí. Pero ¿tú crees que es lógico que tú te andes dando golpe de pecho, que yo me follo a tu marido? ¿Eso como mujer dónde te deja? Es lo que yo pregunto. Que aquí no habrá nadie que dirá que no me follo con un hombre casado. Mentira. Seguramente ahí no hay nadie que lo va a decir. Pero la gente no se entera, ¿sabes? No anda diciendo por ahí, me he follado a no sé quién, ¿para qué? ¿De qué te va a servir? Llena tu monedero y cállate. Y vete. Fin de tema. Y ya está. Tampoco es que, no es otra cosa, no es tu amiga, no es tu hermana, no es tu prima. Ok, pero come en silencio, que tú no eres su mujer. De querer estar contigo, dejaría a su mujer. Ya pone aquí una tal. Espera, Es que la ha puesto aquí, espera. Es que una tal Hilary Stone. Ojalá nunca seáis amantes, Tenéis pinta de rancias también. Sí, normal, normal eso es. Pero no, no valemos para ser amantes de nadie. Damos la talla para otras cosas. Vale, pero lo voy a hacer en plan bien, ¿no? A ver, ¿qué dice una chica que si los mismos amantes mienten a las mujeres? Eso también es verdad. Que los mismos maridos mienten a la gente que no están casados o algo así, ¿no? Como que intentando negar a su mujer. Pero yo no creo que ese sea el caso. Todo el mundo sabe que ese chico está casado. ¿Por qué no dejáis que se aclare la verdad? Pero es que se es ¿Alguien se quiere unir? ya. Que me salga. O me salgo yo, que tampoco. Si tú dices que nadie puede decir que no, ¿cómo? A ver, vale. ¿Y qué opina Clary sobre todo eso? Que no está Eso que embarazada y que se la deja en mal lugar. y punto, bomba. Así, resumidas cuentas. Que Tal no está cual. embarazada y se la deja en mal lugar. Ya está. Oficial se Pero niega y la punto. amiga sí ha escrito el mensaje. No se los olvide. Anita. Claro. Así se llamaba, ¿no? Anita, has hecho captura, hay que enviarme bien. Vamos a buscar a la Anita. Ya, si se puede hablar con ella, Anita. habla y eso. Vale. Anita. Una persona que quería perjudicar. A lo mejor fue una persona que quería perjudicar. No sé. Pero no escuchéis que en no sé qué conferencia mamita dio una bofetada a no sé quién. A ver, yo voy a decir una cosa. Esta pregunta, y como hombre, ¿dónde le deja? Esto, los hombres son unos descarados, sinvergüenzas, compulsivos. Están acostumbrados a ser avergonzados en la calle. Pero espero que eso no suene machista ni nada, ¿no? Porque obviamente yo soy mujer, ¿sabéis? Si una mujer es la que se lía con un hombre casado y toda la cosa, el hombre le importa dos pepinos. Va a pedir a su mujer perdón, la va a comprar un fucking Ferrari y tú vas a quedar como la mala, ¿sabes? Vale, Porque se su va a mujer le va a unir, perdonar. espera, con Pi, se va a unir un tal Eli Smith, En fin, que dice que se quiere unirse, que va a aclarar, Vale. va a decir la verdad. Cualquier cosa me dices, vale, conferencia de Ok. Ceiba en Madrid. Ok, Vale. sal, que se meta. Perfecto. A ver, se va a unir. Vale. Joder, ¿cómo sois tan rápidos? Aquí hay tres solicitudes ya. Muy bien, esto promete. Vamos a meter a esta chica. A ver, si se conecta esta chica, podéis seguir enviando solicitudes. Yo vamos a ir añadiéndolos. Noeli, Noeli, además a tu bien, por favor. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, bien. Me llamo Carmen, ¿y tú? Yo, mamiño. Vale. Yo Dinos. solamente tengo una pregunta. Sí. ¿Tienes hijas? ¿Yo? Ajá. No, ¿por qué? ¿Tienes sobrinas o primas cercanas, algo Sí, así? yo tengo familia numerosa, grandísima. No, yo solamente te quiero decir que espero que tus primas cercanas o tus sobrinas no vengan llorando a ti diciéndote que unas ignorantes han ido hablando de ella diciendo no sé qué cosas, porque se supone que habéis puesto los audios y no sé qué vídeos y el mismo hombre ha dicho que Gladys no está embarazada. No sé por qué insistís
O sea, solamente lees los comentarios de las personas que dicen que Gladys está embarazada y no sé qué cuántas cosas. La persona que quería perjudicar a Gladys ha conseguido lo que quiere. Entonces, yo no entiendo cómo alguien suele coger su móvil y empezar un directo para perjudicar a otra persona. ¿Y mujer? Es que no me cabe, de verdad. Esas cosas no se hacen, de verdad. Si quieres hablar de alguien, habla de ti, habla de tu amiga. Si habéis quedado de acuerdo, ¿por qué tienes que venir a hablar de una cosa? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué cosa? Me ha dicho que tenías dos preguntas. Una, si tengo familia, y la otra, ¿cuál es? La otra era que yo espero que una de tus sobrinas no venga llorando hacia ti. Pero eso no es pregunta, lo sabes, ¿no? No es, espera, por eso te estoy... Y nos llamas ignorantes y toda la cosa. Sí, bien. Porque habéis hablado mucho aquí, ¿qué? ¿Y dónde está la ignorancia de todo eso? Lo que estáis haciendo, ¿tú crees que no es de ignorantes hacer esto que estás haciendo? Vale. Respóndeme, ¿es de qué? Eso era la pregunta, eran las dos preguntas. En fin, era mi opinión. Si quieres poner a otra persona... No, porque es como no puedes entrar en un directo empezando diciendo que sois ignorantes, si tienes familia o no, obviamente. No era una pregunta, ¿eh? Y has respondido, me has dicho... Me podías haber preguntado, ¿sois ignorantes? Yo sabría que es una pregunta. ¿Para qué te lo voy a preguntar? Entonces, porque si vienes a decirme... No, porque si me... ¿Has preguntado a Gladys si está embarazada? ¿La has preguntado? Yo creo que hemos puesto un audio aquí donde dice Gladys que no está embarazada, ¿no? O no has visto esa parte tampoco. Entonces, por eso te estoy diciendo que ya ha dicho Gladys que no está embarazada. El hombre también, ese hombre, ya ha dicho que Gladys no está embarazada. ¿Por qué insistís? ¿Por qué seguís hablando del tema? ¿En qué se insiste aquí, para que lo sepamos? Seguís leyendo no sé qué comentarios. Ya debes parar el directo, decir que las cosas... Tú no me puedes venir a decir cómo tengo que hacer mi trabajo, creo yo, no sé. ¿O sí? ¿Qué trabajo? ¿Puedes decírmelo? ¿Te pagan por esto? ¿Qué trabajo? ¿Cuánto cobras? Era todo. En fin, chao. Gracias. Vale. Next. ¿Alguien más se quiere unir al directo? Que es bienvenido todo el mundo aquí hoy. Y cada uno puede decir lo que quiere. Que aquí en Equa Entretenimiento, libertad de expresión 100% siempre. Vale. Va a entrar mi compi otra vez y luego vamos a añadir a otra persona. A ver, no puedes entrar. Amiga, me acabo de enterar que somos ignorantes. Sí. Ah. Amiga. ¿Qué pasa? Pero ¿sabes el significado de ignorantes? Ignorantes. Pero no pasa nada, ¿sabes? Que somos como somos armas caritativas, aquí no nos enfadamos nunca. Nunca. Que dice cuánto nos pagan, ¿sabes? Que por qué seguimos hablando del tema que tenemos que parar el directo desde que la Gladys dice que ella no está embarazada. Yo tomo nota. Hombre, si hemos dicho aquí que no está embarazada, que la propia chica ha dicho que no está embarazada, entonces... Yo he puesto un directo donde Gladys, donde Gladys dice que no está embarazada. Aquí, a ver, os voy a decir una cosa, ¿vale? Yo no puedo parar un directo porque Gladys me diga que no está embarazada. Sí, están vuestras preguntas, vuestras dudas. Y yo os tengo que responder. Yo estoy aquí para eso, para deciros, para responder. Espera, dicen que les envíe una solicitud. Vale, sal. Elise Smith o algo así. Sí, la voy a meter. ¿Te gusta el chisme? No quieres salir ni por un momento, ¿vale? Ah, vale, pues entonces espera que salga yo. No, me quito joder, yo. Joder, dramática, ¿salgo o no salgo? ¡Coñazo! Que no, venga, sal. Vale, a ver, vamos a meter a la que está mandando la solicitud. Espero que no venga gritando otra vez, porque, madre mía, se puede hablar sin llamar ignorantes a nadie, ¿sabéis? Que aquí no hay necesidad de insultar. Yo siempre digo, se puede insultar de una manera fina, que quedas mejor a salir en público a decir que es ignorantes, que si no sé qué. Ok. A ver, parece que ha desconectado, vale. Voy a intentar volver a conectarme con ella y ya está. Hola. Ah, sí. Hola. ¿Qué? Pues estaba aquí en el directo escuchándoos
Perdón, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Eso. María Noeli Belén. Ah, María Noeli Belén. Ok, María Noeli, ahora sí, dinos. Estás aquí viendo vuestro directo, de verdad que me queda un poco a cuadro, de alguna que otra manera, que no conozco a la tal Gladys, que no conozco a Ruslan, este es que también está preguntando y todo esto. De verdad que a mí a veces no es que me moleste, sino a veces me hierve que estéis hablando así de una chica, que sea prostituta, que se acueste con mayores, que lo que sea, se gana la vida como puede de alguna que otra manera. Da igual lo que una tenga que hacer para ganarse la vida o para ganar pasta o lo que sea, no tiene que ser criticada por otra chica. Está escuchando que dices que es tu trabajo. Está muy bien. El trabajo es informar a la gente. De alguna manera también nos gusta los chismes, los escuchamos aquí. Pero el hecho de, ¿sabes?, de ponerte a hablar en un directo de una tía, no es tu amiga, criticándola y llamar a otras tías que son tontas. ¿Qué más da? Que si enamora, que si el tío te da la pasta, no sé qué tal, lo Una otro. pregunta, ¿puedo hacerte una pregunta yo? No, ¿Alguien ha claro. llamado tonta a alguien aquí? No, 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 no Sí, me he había. ubicado. Cuando el directo ha comenzado, estaba haciendo trabajo donde decía que si tú ganas tu dinero, si el diman te da dinero y todo lo que sea, que sois tontas, que si también vas preocupando, que si tiene no sé qué amante, no sé también qué estaba diciendo ahí, porque ya desde el principio te he escuchado hablar. Vale, una pregunta. También sabes que hemos dicho que esa chica es soltera y puede hacer lo que quiera. Pero si lo hace en silencio es mejor. Porque ella se Sí, puede acostar con quien quiere, sí ¿sabes, no? claro que lo he escuchado. Pero el hecho es que, a ver, os habéis puesto a hacer un directo hablando de una tía. Perdona, saber lo criticada que ya estamos en Guinea, que nuestros paisanos no nos respetan, que se pasan todo el tiempo llamándonos puta, que salimos con mayores, para que venga otra chica y venga también a decir cosas iguales o venga a criticar una ¿Puedo hacerte cosa. otra pregunta ahora? Vale. Simplemente, yo no te conozco, tú no me conoces a mí, ¿sabes? Que una persona esté hablando de ti, coño, no te importa, no es tu vida, no la vives tú. Que ella se acueste no sé qué tal con un hombre, ok, ¿dónde está el problema? Es sexo por dinero, da igual lo que tengan que hacer, no tenés que venir a hacer un directo para. Y estamos demasiado criticadas en Guinea para que también chicas, para que también las chicas vengan y también se pongan a criticarnos de alguna manera a Lo que yo no nosotras. entiendo aquí ahora mismo es en plan, no, no tengo de entender muy bien. No sé cuándo Aquí, sea. Así, sí, yo no, te dime. entiendo, aquí nadie ha criticado a nadie. Yo he dado mi punto de vista Sí. sobre un tema. Punto de vista Mi estúpido otra de esta presentadora, la persona. otra presentadora Sí. también Punto de ha vista dado su punto de estúpido. vista, ¿vale? Yo entiendo que los Punto hombres. de vista que no tenga Sí. que ver con tu vida Escucha, es ¿me una puedes dejar tontería hablar y de alguna así manera. argumentar? Si tú lo hablas Es en que así no alguna podemos tener una forma. conversación. Si quieres hablar, así no podemos. No, Yo hablo, pero hablas tú es hablas. que. Ok, habla entonces, perdona. Vale, el tema está en que lo que te estoy diciendo es que yo he opinado sobre un tema, porque sí, tengo que opinar de ello, ¿vale? Porque para eso yo estoy informando del tema, no puedo hablar sin y ya está. Entonces yo opino mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que tú también sabes que he dicho que esa chica es soltera, puede hacer lo que quiere. Tú dices que los hombres nos insultan, en Malabo nos hacen de todo, no sé qué, no sé qué. Yo soy consciente, soy malabeña, vengo de Malabo, he nacido en Malabo. Hasta ahí muy Exacto. bien. Las mujeres tenemos culpa, parte de culpa de todo esto, y lo sabes. Tac. Entonces, yo no sé dónde está. Yo aquí no he dicho nada de otro mundo. Y El aparte, otra cosa. problema. Desde que la chica sale a provocar a la mujer de la otra persona o su amiga y no sé qué, eso tampoco. No, no. ¿Yo soy la que era provocar a la mujer de esta persona? ¿A ti qué te importa? A mí sí me importa Critícalo porque con eso es una tus plataforma amigas, de información. Plataforma de información. crítícalo con No tus puedo amigas criticarlo y con no mis amigas. hables. Eso es una plataforma de información. Y Ruslan es un personaje público. Con No, tus no voy a hacer amigas eso. en la Ruslan es un habitación. personaje ¿Para qué hay público. que venir a ¿Por exponer a una guineana en un qué? ¿Por directo? qué ella ha Porque sido la seguramente que primera en exponerlo? este tipo Ella de ha sido la primera. programas, ese tipo de cosas lo sigue un montón de gente. Y sabes que la gente va a estar aquí Una pregunta, ¿has grindeando. venido a Ahora la comentar, a gente argumentar entra en sus. algo o has venido La a gente atacarme? No ahora sé, para que yo mismo lo sepa. entra en sus perfiles, van buscando, Aña, ¿quién es Gladys? Aña, ¿y Ruslan? ¿Quién es? No sé qué tal. Ya la van conociendo por vuestros comentarios. Ya van Perdón. conociendo sus vidas. Ni siquiera sabía quién era esa tal Y Gladys. yo Y lo han que venido pregunto es al que yo que tengo que directo. ver, yo soy la que ha escrito el mensaje que han hecho público.
Esto es una plataforma de información. Que te guste la información o no, no pasa nada. No miras la información y ya está. Pero yo no voy a dejar de dar una información porque a ti no te gusta. Yo no tengo la culpa, no soy yo. La cosa es que la gente de otros países tengan que cobrar. ¿Qué países? Somos mujeres y en nuestro país podemos hacer lo que queramos. En Guinea podemos hacer lo que queremos. Eso es una plataforma de información. Veis esas informaciones en otros sitios. Tienes que cobrar por eso. ¿Y tú qué sabes si cobro o no? ¿Tú qué sabes si cobro o no? No conozco. Vale, chao. Porque si vas a venir a discutir, mira. Si vas a venir a discutir, mira. Chao. Aire, next. ¿Alguien más quiere entrar? Ya vamos a terminar el directo. Porque para venir a decirme estas cosas, mira, mejor no entres. O sea, mejor no entres. Y ya está. A ver. Entrar para opinar, no para atacarme, o opinar sobre el tema que se está opinando. O sea, vosotros os ponéis a ver Sálvame de Luz, veis grandes famosos y veis no sé qué. Pero cuando se trata de Guinea, no podéis opinar simplemente, estáis atacando todo el rato. Atacando. O hablamos aquí y no insultamos, porque aquí no va a entrar nadie ni a faltarme el respeto a mí, ni a la otra presentadora, ni a la página, ¿vale? Que no le guste es su problema, ¿vale? No ve el programa y punto. Ya está, ¿vale? Punto. Ya está. No ve el programa y Santas Pascuas. Porque para estar aguantando a gente así, luego cuando veis grande Sálvame de Luz, ya estáis ahí, no sé qué, no sé qué. Yo. Pero ahora aquí, estáis aquí dando la barra. A ver. Vuelvo a decir lo mismo. Quien va a entrar, que entre para opinar, no para insultar, ¿vale? Que nosotros os escuchamos. Os escuchamos. Os escuchamos. A ver, hay una chica que se llama Black China 23. No te puedes unir, no sé qué pasa. Me dice en el directo que no te puedes unir, ¿vale? Vamos a poner a otra persona ya que tú no te puedes unir. Si os vais a unir, no insultar. Podéis hablar de una manera respetuosa. Tú hablas, yo hablo y respondemos, ¿vale? Sin tener que insultar. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, por favor, ¿cómo te llamas? Mi nombre no viene al caso, no he venido a presentarme. Solo te venía a decir, uno, lo que tú has dicho, que han puesto la foto de Black Mamita y Gladys comparándolo en Malabosá, es falso porque yo mismo he entrado y no está. Dos, la chica que está embarazada no es Gladys. La que ha enviado el mensaje no es Anita. Poner bien las cosas claras, ¿vale? Vale. No puedes venir en una primera parte del directo hablando mal de Gladys, difamándola, luego cuando los audios del tal representante de Ruslan y no sé qué de Gladys, cambias todo lo que has dicho antes y ya dices lo contrario. Tú no puedes hablar así, porque primeramente vuestro programa no va de cotilleo, que yo sepa, no es para hablar cosas de Congo, hay cosas de música y cultural de Guinea. Pues no estás bien informada, entonces. Venís aquí a difamar a una persona que si está embarazada, que si tiene que reclamar al niño, dejáis al mismo Ruslan ahí, que es el que tiene. Es el que tiene la culpa, tienes que venir a difamar a Gladys. ¿Puedes callar y que yo hable, por favor? Vamos a intentar, porque si no, no vamos a poder mantener una conversación, ¿sabes? Si tú hablas, yo hablo, nos vamos a entender mejor. ¿No crees? Habla. Vale, entonces. Habla. Primera parte del directo estábamos hablando de tema Gladys, sí. Yo no he difamado a Gladys en ningún momento. He dado mi punto de vista y mi opinión, lo que yo pienso. Y luego he dicho, Gladys puede hacer lo que quiera porque... Has dicho que Gladys es una tonta, que por qué Gladys tiene que escribir a Black Mamita, que si no sé qué. ¿Eso? El directo está guardado, escúchame. Es Gladys. No has dicho que la foto que han comparado a Black Mamita y Gladys la has cogido de Malabosá. Yo no hablo por hablar, yo he entrado en Malabosá y esa foto no está, en ningún momento les han comparado, solo han subido la información de la cuenta de Congosá que subieron. Ya está. Cualquier persona puede venir y poner que es Gladys, cualquier persona puede venir y poner que es tal, cualquier persona puede venir y poner, puedes poner que es tú. Eso no quiere decir que esto sea verdad. Todo lo que tú has dicho se ha grabado. Todo lo que tú has confirmado se ha grabado y te van a poner una denuncia, guapa. Chao. Era eso. Ah, vale, gracias. Vale, vale, next. A ver, creo que va a entrar mi colega, no sé.
Madre mía, madre mía. Madre del amor hermoso. Se ha borrado la foto. No sé por qué ahora las queréis hacer aquí de no sé qué. Y la foto la tiene mi compañera, lo ha enseñado. Ella se ha dicho, no va a hablar sin pruebas. Ha ido a Malabosa, ha ido a buscar la foto y la otra. Hola, mami. Hola, mi niña, ¿qué tal? Bien. A ver. Sí, dale, dale. Me ve mucha gente. Sí, ya lo sé. En fin, ¿qué te voy a decir? Yo no a discutir con ninguna de vosotras, la verdad. He seguido el directo. Conozco sí. a Gladys, conozco a Maripaz, porque uh-huh. fue mi vecina en San Sebastián. Vale, no te conozco personalmente, pero me caes bien, eres mi niña. Ya. Yeah. Vale, te voy a decir, no me ha gustado como habéis hablado, ¿vale? Vale. No me ha gustado, he hablado con Gladys, me ha dicho, me ha desmentido todo. Todo lo que está diciendo no es verdad, no es ella. Y lo que acaba de decir Cristal, que acaba de salir del directo, la foto está en Malabosa, lo subieron en Malabosa. Ya se ha borrado. Y ya se ha borrado, vale. Sí. Pero yo lo vi, hablé con Gladys, ella me... Esa niña no es mucho de hablar sus cosas, no es... O sea que es una niña muy respetuosa, no habla mucho, la verdad. Esa niña, como la conozcas directamente, sabrás ese tipo de persona es. Yeah. Entonces, habéis estado hablando, claro, porque os basáis en lo que también... Se ha dicho, ¿vale? Nos tenemos... Realmente nos tenemos que, ¿cómo se dice? Que juzgar, porque vosotros también os basáis en lo que se dice y en lo que se ha visto. Todo lo que iba a decir que nosotros vemos una información, antes de buscar, vemos una información, rebuscamos, tenemos información, de hecho hemos puesto audios y toda la cosa, ¿vale? Entonces, que venga esa chica a decirme que todo lo que has dicho se ha grabado y te vamos a denunciar, pues yo me quedo boba, ¿sabes? No, Gladys habla mal, no me ha gustado. Lo sí, que desde el principio no yo he dicho, me he dado mi opinión de las mujeres. Yo sé, las mujeres decimos mucho de empoderamiento en Guinea y toda la cosa, pero somos las primeras que nos ponemos en boca de la gente, ¿sabes? Eso también lo tiene que entender, que me venga, yo sé que es su amiga seguramente y la quiere defender, está muy bien. Muy bien, hasta ahí muy bien. Sí, sí, ¿vale? Sí. Pero que venga aquí a decir esas cosas es que yo no lo entiendo muy bien, ¿sabes? No vais a pretender. Hemos dado una información. Yo he puesto aquí, yo he dicho bien, perfectamente, Gladys es soltera, puede hacer lo que quiere. Tanto como si ya se ha acostado con Ruslan o no, ¿sabes qué te digo? Ella puede hacer lo que quiere, pero eso tampoco no la deja en buen lugar, ¿vale? He puesto aquí mensajes y audios de representantes de Ruslan y de Gladys, donde Gladys está hablando con ese chico, donde dice que no está embarazada y se está riendo ella misma. Muy bien. Uh-huh. Lo he puesto aquí y he dicho lo que tengo que decir, ¿sabes qué te digo? ¿Y qué pasa? Que venga esa chica aquí ahora a decirme no sé qué, no sé qué. Es que antes de hablar tienes que pensar, calmarte y hablar. Porque si tú hablas ahí alterada, no vas a decir nada. No vas a decir nada. ¿Sabes? Claro. Claro, yo... Dime. No sé. A ver, yo entiendo. Yo entiendo a Gladys, te entiendo a ti, entiendo a Maripaz también. Claro, es una página que nos da momentos, ¿sabes? Nos da momentos y... Nos hace reír. Es una bonita página, es buena página. Tú no tienes ni un problema personal con Gladys. Está más que claro. Y ni esa tampoco lo tiene con ella, Maripaz. Porque conozco a Maripaz, no lo tiene con ella tampoco. Simplemente que son rumores que van pasando, claro, que van vinculando y la gente habla de ello. Pero habéis hablado, como habéis hablado, os basáis en algo, sí. Pero la gente que conocemos a Gladys realmente... Te lo juro que eso no es así, te lo juro, no es así, no es así de verdad. La persona que llevó, Chanel es la que publicó esto en Malabosa, porque yo lo vi. Y ahí es que viene la amiga de Gladys y dice, no hay ninguna foto ahí, sí, había la foto y la hemos visto. Sí, había, estaba ahí, ha estado ahí días esas fotos. Chanel es la que lo publicó. Entonces la gente ya estaba hablando, mucha gente estaba hablando. Y también, esa página de Gossip también lo subió. Vosotros habéis sido la tercera persona, o sea, la tercera página que ha venido a hablar de eso. O sea, que no sois los principales que habéis hablado de eso. Y cuando la gente dice que tú no has hablado de, tú no lo has dicho, no sé qué después del audio, no, yo siempre he dicho. Ahora lo hemos visto, ahora lo hemos visto. Desde el momento que lo vi, cogí y hablé con Gladys. Ella me dijo lo que me tuvo que decir. Me baso en lo que uno mismo me ha dicho, no en lo que van diciendo en las redes, ¿sabes? Yeah.
Por eso yo estoy hablando aquí. Ya. Entiendo perfectamente. Hacemos otra.